celebración de la Noche de Muertos es una tradición de profundo respeto y veneración a nuestros seres queridos. Se le rinde tributo a través de los tradicionales altares de muerte, elaborados por los familiares. Usando elementos que representan a ese ser querido y junto con los cuatro elementos de la naturaleza: aire, agua, tierra y fuego. El fuego se representa con veladoras colocadas en forma de cruz, incluyendo una luz por cada difunto recordado. El papel picado representa el aire, ya que es un objeto ligero que se mueve al viento. Las frutas y las flores representan la tierra, siendo la flor de cempasúchil la predominante en un altar de muertos, ya que se cree que tanto su belleza como su olor atraen a las almas de los difuntos hacia la ofrenda. Muchas veces las flores se colocan en forma de cruz o formando un sendero para guiar a las almas hacia nuestro altar. Representan el agua. La comida que se ofrenda son principalmente platillos típicos mexicanos: tamales, mole, dulce de calabaza y hasta una copita de tequila. Se coloca un recipiente con sal sobre el altar como símbolo de purificación. Por lo regular, se incluye una fotografía de la persona a quien se le rinde el homenaje. El objetivo de la ofrenda, según las creencias que datan desde épocas prehispánicas, es atraer y agasajar a los difuntos, de la familia y amigos, que desde donde quiera que estén siguen necesitando y disfrutando de las mismas cosas que cuando estuvieron vivos. Por lo mismo, se puede colocar sobre el altar cualquier objeto del gusto del difunto.
nuestros difuntos y disfrutemos nuestra hermosa tradición.